La mañana estamos a menos de dos meses de las elecciones internas, se vienen dos plebiscitos, hay muchos temas de la agenda política que vamos a estar consultando a nuestro entrevistado en los próximos minutos. No creo que quiera contestar sobre esos temas nuestro entrevistado. Emiliano Branchiari se va a estar presentando este viernes en la Sala Zitarrosa, por primera vez con su proyecto solista en la Sala Zitarrosa, no por primera vez en la Sala Zitarrosa, este proyecto al que ha llamado EMI, para diferenciarse de su proyecto histórico de No te va a gustar, que también vamos a hablar de la cantidad de años que tiene, que lo veníamos hablando en la tanda y nos hizo un daño horrible a todos. Nos hizo mucho daño estos 30 años que está cumpliendo, que va a cumplir No te va a gustar. Pero bueno, para hablar de todas estas cosas ya recibimos a Emiliano Branchiari en nuestra mesa. Bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Decíamos que vas a estar este viernes en la Sala Zitarrosa con tu proyecto solista, pero además recién venís de Argentina, vienen en realidad de Argentina, después de unos shows de Vélez que fueron complicados porque se tuvieron que reprogramar. Sí, exactamente. Y después fue tremendo show. Sí, tremendo show. Nos pudimos sacar la espina de esa reprogramación. Y después tuvimos una gira por el sur y el centro de Argentina. La primera parte, celebrando estos 30 años. Fueron 27 días que estuve afuera. Pero bueno, ya ahora preparando el show del viernes. El show del viernes que es, me imagino, todavía no tuve la chance de ver el show solista, pero que debe ser completamente diferente en todo, ¿no? Es diferente, la banda es diferente, el clima es otro, las canciones, el repertorio es algo más íntimo, más personal, pero que también me encanta. Y en el marco de los 25 años de la Sala Zitarrosa, que para mí es súper importante porque ahí presentamos nuestro primer disco, cuando la sala recién empezaba. 99. Sí, en el principio de 2000. Ahí está. Así que re contento. Este equipo nuevo que te acompaña tiene una pieza fundamental que es Pablo Abdala, que es como... El chamaco, claro, baterista fundador de No te va a gustar y de mis primeros amigos cuando llegué a vivir a Uruguay. Así que ahí estamos, el Checo también, compañeros del liceo, así que estamos re felices, y la gente, los músicos nuevos, que también son unos cracks, y unas cracks porque es mixta la banda, así que está buenísimo. ¿Qué tenés? Sí, perdón, no, iba a decir que... Me quedo para la próxima. Iba a decir que, claro, que con No te va a gustar por ahí juegas más de memoria, por la cantidad de años que recién decíamos, pero con esta banda nueva, justamente por esos componentes que tienen como de amistad y de años de conocimiento, tampoco es tan difícil, ¿no? No, para nada. Aparte se armó un grupo hermoso, que se llevan divino, nos llevamos divino, con un humor muy particular, y nos divertimos mucho. El año pasado estuvimos girando juntos, y la verdad que cuando armás una banda no sabés qué puede llegar a pasar porque hay gente que no conocés. Tenía esos dos compañeros que sí los conozco de toda la vida, pero no sabés qué puede pasar. Y viste, cuando tenés una corazonada y sale bien, bueno, el grupo está buenísimo. Para la gente que no te va a gustar, tiene una masividad enorme. Para la gente que no conoce todavía tu proyecto solista, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Con qué se van a encontrar? Y bueno, son quizás letras más personales, más autorreferenciales. Es un show que maneja unos climas diferentes, que se puede ver parado, sentado, pero que aporta desde otro lado. Y tocamos alguna canción de No te va a gustar que No te va a gustar no haga, pero una o dos nada más. Ajá. Esto seguro que ya lo hablaste mil veces en las entrevistas que has dado en el último tiempo, pero como es nuestra primera oportunidad de conversar contigo, ¿vos cómo fuiste concibiendo en tu cabeza esta idea de decir, bueno, voy a armar también un proyecto que vaya por este lado, un proyecto solista? Se dio sin querer. Fue en pandemia, habíamos grabado el disco con No te va a gustar, el disco Luz, y todavía nos quedaba un año para poder volver a tocar en vivo. Entonces yo seguí con ese envión creativo y seguí haciendo canciones, pero sin pensar en la banda, porque la banda ya estaba recién grabada. Entonces salieron otras cosas y dije, ¿por qué no grabarlas? ¿Por qué no hacer un disco? Obviamente con el apoyo de mis compañeros, que saben perfectamente que sabemos que cada uno desarrolle lo que quiera fuera de la banda es positivo para el grupo. ¿Un momento de conversación donde vos tuviste que compartir esto? Tenemos que hablar. Claro, tenemos que hablar. No, les conté.
Y tuve el apoyo de primera, porque saben que la banda es mi casa, es mi familia. Aparte está bueno hacerlo cuando el grupo humano está limpio y está bien. Y todo está como debe estar, estamos felices. Y no parte de un conflicto y que yo quiera hacer otra cosa. Tenemos una relación sana y abierta. ¿Y es fácil determinar esta canción va para un proyecto y esta va para otro? Sí, sí. A veces hay algunas que están en la nebulosa. Imagino que algunas puede estar en el limbo. Sí, algunas están ahí. Pero sí, por ahora no tengo problema con eso. Uh-huh. O se muestran a los compañeros y si se pone y esta. Sí, puede ser. ¿Esta para sí. dónde va? Sí, sí. Lo que pasa es que también con la banda vamos a grabar recién el año que viene. Entonces, se desfasa un poco los tiempos. Entonces, se me hace más fácil. Igual tampoco nada impide que una se toque una cosa con la otra, porque como recién dijiste que tocan algunas canciones. Sí, bueno, no. En realidad trato de separarlo de los mundos. Tocamos en este espectáculo, tocamos dos canciones del primer disco de No te va a gustar, que No te va a gustar no hace. Ajá. ¿No las hace por algo en especial? No, porque no. Está bueno para este formato, pero tal vez la banda las dejó de lado. Uno escucha el disco y nota eso que es más intimista, puede imaginarte con la guitarra solo pensando el tema. Claro, todo eso también se puede disfrazar después en la grabación, pero vos estás desde el arranque, cuando vos vas pensando la canción, que imagino, te lo imaginás con banda, te lo imaginás sin banda, y entonces eso ya la canción va por otro lado. Mira, todas estas canciones se pueden tocar con una guitarra perfectamente, pero también me divierte a mí grabar en mi casa. Entonces hago demos, maquetas, ya con guitarra, con batería, bajo, y así como lo imagino, después lo traslado al resto de mis compañeros. Ahí está. ¿Cómo estás viendo? Sabemos que miras música, que seguís más o menos cómo va la escena. ¿Cómo estás viendo la escena uruguaya, que es tan distinta hoy a lo que era cuando ustedes arrancaron, que el rock, ponele, había tenido una explosión salada de banda, un montón de bandas de adolescentes o gente muy joven? Eso ha cambiado, ha tenido como un viraje hacia otros estilos, pero sigue fuerte como la música. Por supuesto. Es que acá hay el talento musical de este país, para la cantidad de gente que somos, la poquita cantidad de gente que somos, es impresionante. Y está buenísimo porque ahora no necesitas de hacer un trabajo tan duro para salir a países, aunque sea limítrofes, como nos costó en su momento a nosotros, porque era todo diferente, no había redes sociales, era todo boca a boca, y cruzar, tocar en cumpleaños de 15 para pagar los pasajes para ir a tocar a Buenos Aires para un puñado de gente y convencerlos y que esa gente le contara a los demás. Todo era más lento. Y por suerte ahora es un poquito más menos en su vida, el camino, digamos. Pero ves que hay como una movida como explosiva de los chiquilines. Vos tenés un hijo adolescente que debe consumir música como consumen en general todos. Por supuesto. Que es otra onda, capaz otro estilo, pero que existe, que está. Sí, está buenísimo. Hace un tiempo escuché una entrevista que diste en Argentina, en Perros de la Calle, que una vez tu mamá te había dado unos cassettes y ahí estaba el álbum blanco y estaba un montón de cosas que te rompieron un poco la cabeza. Ahí va. Unos vinilos, ahí va. ¿Hacés eso con tu hijo? ¿Le mostrás? Sí, claro. Como el camino. Y, no. O sea, escuchamos música desde que nació. Y la verdad que tiene un gusto. A mí me encanta lo que escucha él también. Entonces, es como que intercambiamos. A él le cuesta un poco poner música delante mío, por ejemplo. ¿Porque siente que lo vas a juzgar, ponele? No sé. Sí, no, pero yo no, para nada, al contrario. Pero el otro día le preguntaba, ¿y por qué? Yo quiero conocer más de lo que escuchás. Me dice, no, pero a mí me encanta lo que vos ponés. Y bueno, así es. Uh-huh. ¿Y te pasa de que haya una transferencia al revés, digamos, que vos agarrás, y eso que estás escuchando, ¿qué es? Y después lo empezás a escuchar vos por la tuya. Sí. De hecho, el otro día fuimos a ver a Milo J, que es un artista que le encanta,
y escuché el disco y está buenísimo. La verdad, el pibe tiene un talento, tiene 17 años, la rompe. Bien. En Argentina, ahora que vienen de la gira, el golpe este de... Hablamos de los 30 años de No te va a gustar. ¿Es tan fuerte como cuando decís acá 30 años No te va a gustar y pega, o en realidad ahí ha habido como un recambio del público, no tiene la noción de que la historia viene de tan atrás? Claro, bueno, tiene 10 años menos allá. Ahí está, tiene 10 años menos. Claro, claro, porque empezamos a ir. Cuando acá ya éramos un poquito más conocidos, empezamos de cero allá. Uh-huh. Ahí está, claro, acá... ¿Vos dónde situás la explosión? O sea, no te va a gustar, porque en realidad... Tardamos 5 años en grabar el primer disco. Uh-huh. Yo creo que en Montevideo, con el primer disco, ya empezamos a tocar para bastante gente. El segundo explotó. Y el segundo ya nos llevó al interior. Ahí está, el primero en Montevideo, el segundo al interior y el tercero en Argentina. Igual Argentina estaba pensando, porque ustedes han tocado por todo el mundo, bueno, no sé si por todo el mundo, pero casi. Pero 22 países. 22 países, bueno, están contados. Mundo, más de un 10%. ¿Qué te parece? Pero Vélez, debe ser, yo por haber ido a recitales en Vélez, estás ahí adentro y... Sí, impresionante. No es fácil, ¿no? Me imagino que arriba del escenario debe ser mucho más difícil que en otros lados. Sí, bueno, en realidad... Para mí se hace más fácil cuando es así que en un show chiquito. O sea que el de la sala es un desafío. Sí, es más desafiante. Ahí ves los rostros, las reacciones. A mí me genera más nervio eso que un estadio. Eso a la hora de estar arriba del escenario. Sí. Y la previa, yo lo veía cuando tenían que postergar el Vélez y estaba devastado, ¿no? Por la cantidad de sucesos que se fueron dando que tuvieron que ir suspendiendo. Sí. No sé cuánto vos particularmente te metés en el armado y todo lo que implica la logística de un show de esas características. Y me preguntabas, bueno, capaz que en el proyecto solista podés ahí estar un poco más relajado. Y hay detalles a atender en la previa, obviamente, pero está, es otro nivel, ¿no? Sí, pero estás ahí, sabés todo lo que está pasando. Sabes que todo recae en la banda, porque aunque las circunstancias o los problemas sean ajenos, la gente a quien ves, a la banda, o sea, por más que las causas no hayan sido responsabilidad nuestra, porque una fue culpa del club y después las otras dos por el clima, el que está dando la cara es la banda. Entonces, sí, obviamente que te pega, por suerte... Pudimos sacarnos la espina y la gente se fue recontra feliz del show. Así que, nada. Y a nivel de estrés, la previa de un show así de grande respecto a, bueno, un show más íntimo con la banda solista? No, tenemos un equipo que funciona perfectamente. Entonces, están bien repartidas los trabajos, digamos, y ya sabemos que las cosas van a salir bien, porque tenemos un equipo que se fue generando a lo largo de los años que te hacen las cosas más fáciles. Ahora, pensando en esto que decís de que los recitales masivos no te complican tanto como los chiquitos, el recital de fin de año en la Rambla, tranquilo, los 30 años. Va a estar bueno, va a estar buenísimo. Se acaba de confirmar que va a ser el 14 de diciembre, es el último show del año, ahí en la Rambla de Punta Carretas. 14 de diciembre, Rambla de Punta Carretas, ¿hay capacidad limitada? ¿Cómo es? Sí, bueno, va a ser con entrada popular para que explote, pero bueno, ahí vamos a hacer, empezamos el año en Atlántida y lo terminamos en Montevideo. Bien. ¿Te interesa tu visión? ¿Tuviste recorriendo Argentina? ¿Cómo la encontraste? Mirá, nos había pasado una vez... nada más, que viniera gente a sacarse fotos o incluso por las redes diciendo que no podía pagar la entrada. Hay todo un sector de nuestro público que le está costando, obviamente. Lo buscaban como en otras instancias, pero... y haciéndole saber que no podían ir al show. Y a veces invitábamos a los que podíamos. Pero sí,
pasó eso. ¿Y a nivel anímico, el país, la gente con la cual hablaron? Bueno, hay de todo. Uh-huh. Hay de todo. La gente con la que yo me rodeo está bastante indignada. Uh-huh. El ambiente artístico está como convulsionado en Argentina. ¿Qué tanto ustedes se meten en eso? Es una banda uruguaya, pero con una presencia sí, en Argentina. Trabajamos allá claro. Gran parte del año. Sí. Y la verdad que está complicada. Está complicada. Se puso sobre la mesa el tema de si el Estado tiene que apoyar o no a las artes, digamos, y en realidad la retracción del Estado, sobre todo con el tema del cine, pero supongo que también les debe llegar por algún lado. Sí, claro. Por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, son... recortan donde no se debería recortar y compran aviones para defensa que no se necesitan, entonces hay plata para algunas cosas y para otras no, y recortar en la cultura siempre me parece un error en cualquier momento de la historia. Acá hubo bastante debate sobre eso el año pasado, pero hoy Nico empezaba la nota diciendo que bueno, que es año electoral, que íbamos a hablar de eso. No te vamos a preguntar ni a qué vas a votar ni nada. Una broma, ¿eh? Pero sí, obvio. No te embales. Pero sí, me interesa preguntarte porque justamente en un año electoral hay veces que el público, los públicos reclaman a los artistas que se manifiesten de determinada forma sobre distintos temas. ¿Ustedes tienen alguna definición sobre eso, sobre decir o simplemente si no, sucede, pues, sucede? Nosotros decimos con canciones y mostramos nuestra manera subjetiva de ver el mundo. Hay otros artistas que no lo hacen y me parece perfecto. Nosotros hablamos desde ahí, no nos expresamos de otro. No bajan línea. No, mucho menos política partidaria, no para nada. Bien. Para el show del 14 de diciembre, ¿hay algo que se pueda anticipar más allá de que la ubicación? ¿Hay algo que ya esté previsto especial? No, bueno, vamos a tratar de hacer la misma apuesta que hicimos en Vélez, de dar un espectáculo de primer nivel. Largo. Sí, largo, por supuesto. Va a ser el último, aparte, claro. Antes de las vacaciones, así que le vamos a dar. Van a poner todo el resto que tengan ahí. Todo lo que quede va a ir ahí. Uh-huh. Bien. Hay una gira, antes de cerrar, hay una gira prevista por Europa también. Sí, nos vamos. ¿Eso arranca ahora nomás? Vamos a principios de junio, todo el mes, y vamos a ir a España y Alemania y a Inglaterra, que ya fuimos, y vamos por primera vez a Irlanda y a Dinamarca. Wow. ¿Y ahí saben algo, tienen idea de si hay público, si ya... Bueno, se están vendiendo entradas. Se están vendiendo. Es una buena señal. Buena señal, ahí va. Bueno, recordamos entonces, el viernes a las 21 horas en Sala Zita Rosa, en mi proyecto solista, 14 de diciembre en la Rambla de Montevideo, ¿no te va a gustar? Las entradas están en Ticantel, creo. Ticantel, ahí va. Menos de 20 para bueno, el viernes. Es ahora. Corran. Ya no van a quedar entonces. Me parece que ya no van a quedar, es ahora. 14 de diciembre en la Rambla de Montevideo, los 30 años de No Te Va a Gustar, así que mucha cosa para celebrar. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Ahora, Gonzalo.